El Granada Club de Fútbol ya ha puesto el chip de previa de cara al choque de pasado mañana en Los Cármenes ante el Barça B. Será el partido que abra la tercera jornada, un choque en el que finalmente sí podrá participar Raúl Baena. Expulsado el pasado domingo, el comité de competición ha retirado su segunda amonestación y podrá ser alineado. Los que se perderán la cita serán Germán por lesión y Machís convocado con Venezuela. Ausencias de dos titulares que, sin embargo, no preocupan al técnico rojiblanco José Luis Oltra. Bueno, todo entrenador quiere tener a toda su plantilla a plena disposición para poder elegir libremente. Y esta semana, pues por uno porque va con la selección, Sergio porque todavía no tiene el tema de la licencia y Germán por la lesión, no van a estar. Afortunadamente le han quitado la amarilla a Raúl. Yo creo que se ha procedido con justicia porque era claro que no era jugada de amonestación. Pero bueno, esto ya no vuelve. Por lo menos, como digo, pues se ha retirado la sanción. Y también que tengo una plantilla para este tipo de situaciones, pues demostrar que somos una plantilla compensada, con varios futbolistas que pueden jugar en varias demarcaciones. Por lo tanto, nunca me vais a escuchar una queja por una ausencia. Los más importantes son los que tengo, y los que no están, pues es una pena no tenerlo, sobre todo la lesión de Germán, porque es un jugador que andaba en un buen momento y que es importante, como lo es Darwin, pero va con su selección. Pero repito que no es ni una excusa, ni lo voy a utilizar como una excusa, porque vamos a salir con 11, vamos a estar 18 en la convocatoria y gente con capacidad para poder ganarle a un equipo que, cuidado, que juega muy bien. Pues José Luis Oltra ya tiene su ansiado tercer delantero, el albanés Rey Manay, ariete de 20 años, llega procedente del Inter de Milán en condición de cedido hasta final de temporada. Fue presentado ayer en la sala de prensa del Estadio Nuevo Los Cármenes y ya posó con su nueva camiseta, la rojiblanca, que tiene estampado el 9 a la espalda. Estoy muy contenta de haber venido a este gran club. Me han hablado muy bien muchos jugadores, tanto Murillo como Gary Medel. Yo estoy muy contento y lo que quiero es el bien del club. El que tendrá que decidir luego quién es el titular es el míster. Puedo jugar por la derecha, por la izquierda, yo me adapto a las necesidades del entrenador. Manash listo para jugar, de hecho ha entrado en la lista de 18 convocados de cara al partido de mañana ante el Barça B Los Cármenes, una lista en la que no están ni Germán por lesión ni Darwin Machís, convocado por la selección de Venezuela. Además, el mercado de fichajes próximo a su cierre, hasta el próximo 1 de septiembre a las 12 de la noche, aún puede guardar alguna sorpresa más en el Granada Club de Fútbol, así lo afirmó ayer el director deportivo nazarí Manolo Salvador. Bueno, por número estamos viendo alguna opción. Yo creo que con la plantilla que hay, el entrenador está súper contento y como siempre se puede haber una sorpresa. Siempre me la guardo para última hora porque es mi forma de trabajar. O sea, creo que alguna incorporación a más habrá, casi seguro. No 100%, pero casi seguro que sí. Bueno, Onda a nivel deportivo sabe la situación, ¿no? Es un jugador muy joven, como todos sabéis, no es definitivamente 100% del Granada, a nivel económico pertenece a otra empresa. Y nosotros le explicamos la situación al dueño de sus derechos económicos, en la cual le decíamos que un jugador con esa edad no podíamos garantizarle la titularidad ni minutos de juego. Pienso que para lo mejor para la empresa, al igual que para el Granada, es un jugador que no lo tiene en propiedad Granada y por mucha proyección que tenga no tenemos nada que hacer. Y este año iba a tener muy pocos minutos. Y lo mejor es que si los tiene que tener o juega en el Granada B o salga otro equipo que pueda tener esos minutos. Y en cuanto a la segunda pregunta, no, Saunier es un jugador más de la plantilla. La verdad es que por temas económicos le informamos de que no podíamos, era muy complicado poder aceptar los temas económicos. Y a día de hoy la situación va cambiando, ¿no? El jugador pues cada vez se está integrando más y en principio es un jugador más de la plantilla. Puede pasar de todo de aquí al día 1 a las 12 de la noche, pero a día de hoy es un central más y el entrenador lo tiene a disposición para poderlo convocar cuando él crea oportuno. Saltaste tú de primera.
Seguimos hablando en clave rojiblanca. Sigue sumando entrenamientos de pretemporada el Granada Club de Fútbol Femenino, ya con la presencia de la Eurocampeona sub-19, Laurita Pérez, que regresa a la disciplina nazarí con las ilusiones intactas del ascenso. Aún creo que no soy consciente 100% de lo que hemos conseguido. Estoy como en una nube, todo el mundo te felicita, mensajes, pero bueno, realmente no eres consciente de lo que has conseguido. Somos campeonas de Europa y es un sueño hecho realidad. Creo que no podría quedarme con un solo momento. Piensa en el campeonato de Europa y se te viene mucho a la cabeza, pero creo que si me tengo que quedar con uno es con el momento en el que yo veo entrar el balón con el 3-2, minuto 90, en el que te ves casi en la prórroga, incluso piensas en penalti. Y ese momento en un balón lateral en el que cabecea Patri y ves que el balón entra, es un momento que es como si el mundo se parara, un segundo que sientes que dices, ha entrado. Y esa carrera hacia el córner, es un momento que, ya te digo, no se puede explicar realmente con palabras. Bueno, la verdad que no sé si incluir este campeonato en la temporada anterior o prefiero incluirla en esta y pensar que esta temporada va a ser una gran temporada. La verdad que sí, como dices, fue una temporada casi perfecta. El equipo rindió, creo, a un nivel casi perfecto. Lo único que nos faltó fue conseguir el título, pero conseguimos un balance de victorias muy importante y ojalá que este año sea igual o incluso mejor. Así que bueno, como te digo, prefiero incluir el campeonato en esta temporada y pensar que va a ser el año del acceso. Bueno, la verdad que creo que a nadie en especial, miraré a los aficionados, seguro que hay un montón de gente orgullosa de lo que he conseguido y bueno, sobre todo fijas creo en los niños, en las caras de los niños, la ilusión, en las niñas también que juegan y te ven como un referente. Bueno, volví hace apenas 2 días, aún no conozco muy bien a las nuevas jugadoras y bueno, la estructura, la base del equipo es la misma, el objetivo sigue siendo el mismo, las ganas, la ilusión de conseguir el ascenso se ha mantenido y bueno, esperemos que como te digo, que este sea el año. Creo que los refuerzos pueden aportar y sumar en positivo y bueno, si queremos conseguir el ascenso, creo que las 18 jugadoras que estamos tenemos que remar en la misma dirección y a por ello. No creo que haya ningún miedo respecto a la temporada pasada. Creo que hicimos una temporada, como he dicho, casi perfecta. No concedimos ninguna derrota y bueno, en mi opinión fuimos el mejor equipo de la liga. Este año nos toca volver a demostrarlo. Y bueno, quizá el hándicap o el rival más duro que nos encontremos sea el Málaga, que se ha reforzado mucho con nuevo entrenador y jugadoras con mucha experiencia que vienen de primera división. Pero creo que el conseguir o no el objetivo está en nosotras. Creo que el reto somos nosotras mismas y si las 18 jugadoras estamos al máximo nivel, creo que no tenemos ni rival ni hándicap. Bueno, allí la verdad que me gusta mucho la intensidad de los entrenamientos, la competitividad que hay. Allí, como te digo, se compite por todo. O sea, la cosa más tonta que te puedes imaginar es una competición, es el espíritu de ganar. Nuestro grito se llama jugar, luchar y ganar. Y bueno, es algo que el luchar se asemeja al espíritu del Granada. Y bueno, en eso le veo similitudes, pero sobre todo eso, la competitividad que hay en la selección.